recorriendo San José. Aquí estamos afuera del Mercado Central, fundado desde en 1880. Vamos a ver qué encontramos y degustamos aquí en este subcanal, La Huella del Nahual. Ahora vamos. Mercado. Y ahora no sé qué hacer ahora, porque a ver cómo está la gente. Bueno, seguimos aquí en San José, aquí en el Mercado Central. Vamos a buscar el sitio de comidas para disfrutar de algún platillo típico costarricense. A ver, acompáñenme. Hola, hola, seguimos aquí en Costa Rica, aquí en el Mercado Central. Nos dieron de entrada también estas tortillitas, son de queso. ¿Es de trigo? Pues de maíz. Perdón, ¿es trigo o maíz? Maíz. Mire, esto es maíz con queso. Y en los de la región como una entradita, mira más. Pura sobresuela de tortilla con queso, mira más. Venga, mi amor. Miren, y aquí nos trajeron un batido que aquí le llaman de maracuyá. Miren. Bien, pues así que me sorprendían, yo pensé que, bueno, aquí en la región le llaman olla de carne, yo pensé que era como un plato más pequeño, pero pues aquí tiene, es carne de res, ¿verdad? Maíz, se le dicen banano, ¿verdad? Sí, plátano. Plátano, yuca, papo, ayote. Bien, pura sobrosura de olla de carne, aquí en el Mercado Central de San José, Costa Rica, mira más. ¿Y esto es como una sopita? Es una sopita, esto de res. Y las tortillas de queso, mira nomás. Pura sobresura. Es como si que cuenta, es que tomes el arroz y lo pongo aquí para que se impregne del sabor del caldito, que es muy rico. Igual la carne, miren. Pura sabrosura de carnita de arroz en el caldito, miren. Bueno, ya aquí en el Mercado Central de San José nos trajeron a disfrutar de un delicioso helado de sorbetera, ¿no? Bien. Es como el tradicional, es un pequeñito, miren. Ahí está, mira. Amigo Denis y Azul. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Pura vida, bienvenidos a Costa Rica. Ahora bienvenidos acá a los helados de sorbetera, acá en el Mercado Central de San José. Hoy les vamos a enseñar aquí un heladito sorbetera, que es el que está comiendo el camarógrafo, ¿no? Y aquí están todos los ingredientes que lleva el helado. Lleva la canela, el clavo de olor, la nuez moscada, la jamaica, que allá en México se le conoce como pimienta gorda, y la vainilla. Y la base es de... Es leche, pero no es leche de caja normal, sino es leche de vaca, leche de lechero. Es un helado natural que no tiene emulsificantes ni estabilizadores. Desde 1901, antes se preparaba con ese barril que ven ahí. ¿Y por qué de sorbetera? Sorbetera como se hacía antes, el helado, junto con ese barril, tenía un cilindro adentro que se pasaba volando manigueta 4 horas para sacar un galón. Hoy en día es una máquina industrial, por lo menos principios básicos, ¿verdad? Y hacemos el mismo helado. Y tenemos este resultado y consistencia, ¿no? ¿Con quién tuve el gusto? Con Gerson, para servirle, pero todo el mundo me conoce aquí como Checho. Bueno, gracias, Checho. Mucho gusto, pura vida. Thank you.
¿cómo se llama el parque? Ya seguimos aquí, estamos en el parque central, miren, escuchen los pájaros. Esos periquitos y otras aves. La Catedral Metropolitana aquí de San José. Miren, bueno, la vida urbana aquí en las calles de la capital de Costa Rica.